sientas es marchar. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás, si lo puedes creer. Se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré. De Jacob saldrá el dominador y destruirá al que quedare de la ciudad. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verá la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Rekem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Y respondiendo a Moisés, a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Asa, Elán hasta Sepham, y bajará este límite desde Sepham a Ribla al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra y los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejá y nuestros hermanos a sus hijas. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traído su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esto dice, porque no trajimos pan, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir lo que había ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. ¿No es este el carpintero, hijo de María, su hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban con él, mas Jesús les decía: no hay profecía sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Me preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan de manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo lo que Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?